Bienvenidos amigos al resumen de la etapa número 3 del Tour de los Emiratos Árabes 2021. Hoy con un recorrido de 162 kilómetros con salida desde la localidad de Al Ain y llegada hasta el alto de Jabel Jafet. Un recorrido donde tuvimos la lucha de Tadej Pogačar con Adam Yates, además una excelente presentación del colombiano Sergio Andrés Higuita y la escapada de Tony Galopán, que hizo muy muy buena etapa el día de hoy en una fuga impresionante. Así que este es el resumen. No olviden suscribirse, apoyarnos con un like. Hemos llegado a los 8000 suscriptores y queremos seguir contando con el apoyo de ustedes. ¡Vamos con el resumen! Hoy en el Tour de los Emiratos tuvimos una etapa muy bonita, una etapa donde nos alcanzamos a ilusionar con una fuga que estaba compuesta por el belga Thomas De Gendt del equipo Lotto Soudal y del francés Tony Galopin del equipo AG2R Citroën. Estuvieron allí, se aventuraron, lograron superar incluso los 6 minutos de ventaja frente al pelotón, pero ya faltando 8 kilómetros y medio fue neutralizada, ya faltando muy poco para llegar. Y pues nada, estaba muy muy pendiente esos ciclistas que estaban disputándose la clasificación general. Estamos hablando de una lucha sin cesar entre Tadej Pogačar, Adam Yates, teníamos también a Joao Almeida, Chris Harper, varios que estaban allí. Pendiente, Matías Cataneo también, Fausto Masnada, pero la lucha se daría en las primeras posiciones. Estamos hablando entonces de Tadej Pogačar y Adam Yates, que estuvieron luchando codo a codo muy fuerte hoy, donde se presentaba en algún momento Adam Yates mostrando la casta de escalador que tiene, pero Tadej Pogačar muy pegado a su rueda y pues estaba muy pendiente ahí. Otro que estaba metido era el colombiano Sergio Andrés Higuita, sin posibilidades en la general, pero quería ocupar alguna posición de crédito hoy en la etapa del día y pues así lo logró, hacer una buena presentación. Pero Tadej Pogačar se llevaría la victoria. El ciclista esloveno del U18 Emirates se impuso en esta tercera etapa con un tiempo de 3 horas 58 minutos y 27 segundos. Pasaría a Pogačar en la primera posición, se impuso allí al subir el Jebel Jafet con una subida que tenía 10,6 kilómetros al 6,9% de inclinación. Pasaría con el mismo tiempo Adam Yates y tercer lugar pasaría entonces Sergio Andrés Higuita, el colombiano del Education First. En la cuarta posición Emmanuel Buschmann, quinto Harm Bouquet. Sexto para Joao Almeida, 48 segundos también. Séptimo Florian Storr a 54 segundos. Nils Poels a 54 también. Noveno Chris Harper a 1 minuto. Y décimo Geoffrey Bouchard a 1.09. La clasificación general está de la siguiente manera. Tadej Pogačar con un tiempo de 7 horas 58 minutos y 30 segundos. Segundo lugar Adam Yates a 43 segundos. Tercer lugar Joao Almeida 1.03. Este es el top 3 de la clasificación general del Tour de los Emiratos en la etapa número 3. Quinto lugar para Chris Harper. Quinto lugar para Nils Poels. Sexto Matías Skelmors. Séptimo Damiano Caruso. Octavo para Matías Cataneo. Noveno Rubén Fernández. Décimo Fausto Masnada. Mañana vamos a tener la etapa número 4. Va a tener 204 kilómetros con salida y llegada desde la localidad de Al-Mahar Inslan. Allí vamos a tener la posibilidad de ver a los velocistas en una etapa que es totalmente llana, es una mesa de billar. Así que vamos a ver mañana los reyes de la velocidad qué es lo que van a hacer en este, el Tour de los Emiratos Árabes 2021. Muy buena etapa de montaña la que vivimos hoy en este el Tour de los Emiratos, aunque en un comienzo y casi toda la etapa era plana, pero con un remate un poco complicado. Mañana vamos a tener una etapa para sprinters, vamos a ver cómo le va a esos reyes de la velocidad. Y vamos a tener ya la etapa número 5, que va a ser el día jueves, una etapa de montaña. Así que vamos a estar muy pendientes de este Tour de los Emiratos Árabes 2021. Mi nombre es William Porras, un gusto verlos acompañado. Y queremos seguir contando con cada uno de ustedes. No olvide suscribirse, apoyarnos con un like y sobre todo hacer parte de esta familia ciclística. ¡Chao, chao!